¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Dicen que la mejor manera de esconder algo consiste en ponerlo a la vista de todos. La naturaleza sí esconde sus secretos, nos los pone enfrente de la cara. Y a veces es necesaria la intervención de una mente extraordinariamente brillante o de muchas de ellas para poder ver en toda su dimensión aquello que a lo mejor tenemos en nuestras manos. Durante siglos, la sociedad humana ha apreciado ciertos productos naturales porque les atribuye alguna cualidad especial. Los diamantes, las esmeraldas, que son más raras que los diamantes. Un día tenemos que platicar sobre los procesos geológicos que permiten la creación de esmeraldas. Es algo realmente extraordinario. Lo mismo pasa con el jade, por cierto. Otro material que hemos considerado tradicionalmente valioso. Muchos de los productos más valiosos del mundo natural vienen del mundo mineral. Me refiero a joyas. Pero hay un producto en particular que ha sido apreciado de manera extraordinaria en muchos lugares del mundo, porque mucha gente, cuando menos intuitivamente, ha creído que estas cosas esconden algún poder especial. Me refiero a las perlas. Las perlas son relativamente comunes, los encuentra usted en el interior de algunas ostras. Cuando se introduce algún tipo de material irritante, por ejemplo un granito de arena en el interior de la ostra, esta comienza a segregar productos basados en el carbonato de calcio que van rodeando a esta cosa irritante hasta neutralizarla. Estas bolitas de carbonato empiezan a crecer hasta que se vuelven visibles a simple vista. Cuando usted contempla una perla de buena calidad con suficiente atención, la primera sensación es la de perfección. Incluso un buen diamante, en su estado bruto, tiene una estructura interna que es perceptible para el ojo humano. Usted puede girar el diamante y ve diferencias en su aspecto. Pero si usted toma una perla realmente buena y comienza a girarla en las manos, la perla no cambia de aspecto. Tiene algo mágico. No importa qué tanto trate usted de girarla, siempre se ve exactamente igual, como si no se moviera la perla. La idea de que la perfección es contagiosa hizo que las perlas se hicieran populares. La gente que aspiraba a la perfección y tenía los medios para pagarla, compraban las perlas a un precio muy elevado y trataban de introducir esa perfección en sus cuerpos. Más de una persona famosa, entre ellas Cleopatra, y no es la única persona, bueno, Cleopatra VII, que es la Cleopatra famosa, la Cleopatra de Antonio, de Marco Antonio, la de las películas. Bueno, ella y muchas otras personas, y no solamente en Egipto o en Roma, sino en otras partes del mundo, disolvían perlas, por ejemplo, en vinagre y se las tomaban, con la idea de que al meter esa perfección en sus cuerpos se podrían corregir imperfecciones internas. Las perlas podrían mantener la juventud y la salud por mucho tiempo, esa era la idea. Las perlas realmente esconden un secreto valioso, pero ha sido necesario esperar hasta el siglo XXI para empezar a descubrirlo a detalle. Y para eso ha sido necesario acumular el talento de algunas de las mentes más brillantes de la historia. Hay un caballero que hemos mencionado poco en otras ocasiones y que merece atención especial. Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz nació el 31 de agosto de 1821, fue médico, fue físico, fue filósofo, un talento extraordinario y además un humanista convencido. Con el paso de los años, sobre todo por lo sucedido en el siglo XX y de manera, hay que decirlo, bastante injusta,
se ha llegado a considerar a todo el desarrollo social, o una buena parte del desarrollo social y cultural sucedido en Europa, en particular en Alemania, aunque también en Francia y en otros países, como algo clasista, orientado hacia la violencia. Mucho de lo terrible que sucedió en la Primera Guerra Mundial se debió a la aplicación del conocimiento científico, pero para el desarrollo de armas. Y es por eso, además, no hay que olvidar la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, que por primera vez en la historia pudo ser ampliamente documentada con películas, con grabaciones, con fotografías, como no había sucedido antes con ninguna otra guerra. En la Primera Guerra Mundial, pues sí, hubo algunas filmaciones, pero eran muy limitadas. La Segunda Guerra Mundial no. Y nunca se había utilizado el método sistemático de trabajo que se usa para la producción en serie para la destrucción de la vida. Y no me refiero nada más a lo sucedido en los campos de concentración, me refiero también a los bombardeos en la alfombra practicados por los aliados que nivelaron un montón de ciudades en Alemania. Sí, todo el mundo se portó como un verdadero salvaje en aquella época y la ciencia parecía ser la culpable. Y mucha de esa ciencia había sido desarrollada en Francia y en Alemania. Y es por eso que ve usted estereotipos como en algunas películas de superhéroes recientes, en donde cuando se habla de los alemanes, por ejemplo, pues los ve usted a todos como personas cuadradas que solamente saben responder a las órdenes de un superior, no saben pensar por cuenta propia y son capaces de hacer barbaridad y media. La realidad es que muchos de los desarrollos científicos y humanistas más importantes sucedieron primero en esas culturas. Y un buen ejemplo es el caso de este caballero. Helmholtz desarrolló teorías con base matemática para tratar de describir cómo funciona el proceso de percepción en el ojo humano. Y muchas de los trabajos que él hizo resultaron fundamentales para el desarrollo de esta pantalla de computadora que tengo enfrente y de las pantallas de sus teléfonos celulares y de los televisores. Mucha de la capacidad que tenemos ahora para crear imágenes, capturar imágenes fijas y en movimiento o crearlas de la nada a partir de una computadora se debe al trabajo de Helmholtz. Hizo trabajo físico verdaderamente extraordinario en la mayoría de los campos de la física. Y a uno de ellos nos vamos a referir un momento más. También hizo unos trabajos sobre filosofía de la ciencia verdaderamente profundos. Entre ellos, una mejor descripción de lo que entendemos como una ley de la naturaleza. Una descripción más precisa de aquello que consideramos estético. Y él compartía con otros científicos de la época la idea de que la ciencia es una actividad civilizadora, porque no solamente da conocimiento, sino que por la práctica de la ciencia es necesario, cuando menos entre los científicos, desarrollar conciencia de lo que se hace con ese conocimiento. Y es con esa convicción que nosotros trabajamos en este espacio. Así que, de una manera respetuosa, nos consideramos alumnos del trabajo que hizo Helmholtz en el siglo XIX. Bien, pues Helmholtz, entre otras cosas, desarrolló una serie de descripciones matemáticas precisas sobre lo que sucede cuando una fuente de radiación ilumina a un objeto. Esa fuente, esa radiación puede ser luz o puede ser cualquier otra forma de radiación. Hay una ecuación bastante complicadita, bueno, no complicadita, pero que requiere una explicación larga. Un día nos metemos con ella, usted nos dice cuándo, que se llama precisamente la ecuación de Helmholtz y la va a encontrar usted en la Wikipedia. El apellido de este caballero se deletrea H-E-L-M-H-O-L-T-Z. Recuerde que le puede regresar la grabación y volver a oírla. H-E-L-M-H-O-L-T-Z, Helmholtz. Busque en la Wikipedia la ecuación de Helmholtz. Va a encontrar algunos dibujitos que más o menos ilustran
algo del rollo de la ecuación, pero lo demás pues son matemáticas que, si usted no está acostumbrado a ellas, pues parecen escritas en arameo, ¿no? Bueno, esa ecuación de Helmholtz le ha salvado la vida a millones de personas. Entre otras cosas, gracias a la ecuación de Helmholtz, usted puede calcular lo que le pasa a un tipo de radiación, incluso una forma invisible de radiación como son los rayos X, cuando esa radiación golpea contra objetos capaces de desviarla o reflejarla. Si usted utiliza una luz de muy alta energía, como los rayos X, no la va a poder ver. Esa radiación va a pasar a través de sus ojos y las moléculas de sus ojos no van a sacudirse como consecuencia del paso de los rayos X. Se van a quemar, pero no se van a sacudir. Es solo cuando se sacuden estas moléculas de cierta manera que pueden producir el estímulo necesario para que el nervio óptico se active y lleve señales hasta nuestro cerebro. No podemos ver los rayos X por eso. Pero sí podemos calcular qué le pasa a los rayos X cuando golpean a cosas lo suficientemente compactas como para reflejarlos o desviarlos. Y esas cosas son átomos individuales. Utilizando la ecuación de Helmholtz, usted puede construir un aparato que emite rayos X. Usted pone un sensor del otro lado, detecta cómo se distorsionaron esos rayos X al pasar, por ejemplo, por el cuerpo de una persona, y con eso puede usted generar una descripción matemática de lo que vio un haz de rayos X que está pasando de manera repetida a lo largo de nuestro cuerpo. Usted puede ir reconstruyendo imágenes del interior del cuerpo de una persona simplemente haciendo pasar un haz de rayos X a rebanadas por nuestro cuerpo. Eso es lo que se consigue con la tomografía axial computarizada. Y es gracias a la tomografía que se pueden detectar muchos tumores a tiempo para operarlos, que se pueden detectar problemas producidos por un accidente, un hueso roto que requiere de atención especial. La terapia médica ha mejorado muchísimo gracias a la tomografía. Y la tomografía es posible única y exclusivamente porque conocemos la ecuación de Helmholtz. ¿Qué tiene que ver esto con las perlas? Espéreme, ya voy para allá. Resulta que esta ecuación no solamente sirve para poder reconstruir lo que se ve con rayos X por rebanadas en nuestro cuerpo, que es lo que se hace con la tomografía axial. Usted va tomando rebanadas tridimensionales del interior del cuerpo y luego una computadora junta esas rebanadas y puede reconstruir el contorno e incluso el interior de los pulmones, del hígado, de los huesos, etcétera, etcétera. Esa es la parte de la magia de la tomografía, que ahora ha mejorado mucho con la resonancia magnética, que utiliza esencialmente, si no los mismos principios compatibles. La resonancia magnética también utiliza la ecuación de Helmholtz, pero de una manera diferente, para reconstruir imágenes de ultra alta calidad del interior de nuestros cuerpos, que sirve para establecer diagnósticos precisos y oportunos para curar muchas enfermedades. Por eso ahora vivimos mucho más. La misma tecnología la puede usted utilizar para ver la estructura molecular de cosas muy intrincadas y muy pequeñas. Las perlas están hechas de un material con el nombre genérico de nácar. El nácar está hecho, a final de cuentas, de carbonato de calcio, esencialmente, y algunas proteínas. El nácar lo producen un montón de organismos, los moluscos. Es un material muy duradero. Yo tengo por ahí un fósil de un amonite que tiene como unos 110 millones de años más o menos y todavía tiene su nácar original, y esto no es tan raro. El encontrar amonites con nácar es algo relativamente común. Usted puede tocar ese nácar, que es un material generado por un ser vivo y que no ha cambiado en 100 millones de años. Es realmente emocionante. El nácar, con algunas modificaciones, puede producir un material muy duro o puede producir materiales blandos. Si llegáramos a aprender los secretos moleculares del nácar, podríamos, entre muchísimas otras cosas,
hacer mejores reparaciones dentales. Si pudiésemos rellenar con nácar sintético ultra rígido los huecos que deja el taladro de un dentista, podríamos tapar muelas con materiales mucho más naturales y mucho más duraderos que los que usamos en la actualidad. Podremos reconstruir dientes casi por completo. Y estamos en camino de hacer eso y muchas otras cosas más gracias a un trabajo que acaba de ser publicado en una de las revistas más importantes del mundo de la física. Un grupo de investigadores de la Universidad Técnica de Dresden acaban de presentar una descripción de la estructura molecular detallada del nácar de la concha de un molusco. El nácar en estos organismos, sobre todo si usted ve la parte más nueva de la concha, usted sabe que si usted tiene una ostra, la parte de atrás donde están los dientecitos, en donde se articula una valva con la otra, es la parte que nació primero. Con el paso del tiempo la ostra va creciendo y la parte más nueva, la parte que fabricó el organismo al final, es la que se encuentra en la orilla de la valva. Cuando se abre la ostra, la parte que se abre más corresponde precisamente a la parte más nueva del nácar. Cuando usted estudia ese nácar, el nácar que acababa de hacer la ostra antes de morir, encuentra que su estructura molecular es excepcionalmente uniforme y es excepcionalmente resistente. Si fuera posible reproducir ese material, no se podría utilizar para reemplazar partes de nuestros dientes, como le mencioné, para reconstruir huesos y para hacer materiales sintéticos ultra rígidos que además tendrían un aspecto muy llamativo. El problema es que hasta hace poco no entendíamos por qué ese nácar es tan especialmente resistente. Y lo que hicieron estos investigadores fue iluminar a ese nácar con destellos ultracortos y ultraintensos de rayos X. Es como utilizar un flash de cámara fotográfica, pero que en lugar de luz emite rayos X, y en lugar de emitir luz normal, esa que se dispersa en todas direcciones, este flash de rayos X emite un rayo láser, pero de rayos X. Es un haz ultradelgado de rayos X, espantosamente intenso, pero de duración increíblemente pequeña. Se trata de destellos de rayos X que duran menos de una millonésima de segundo, pero que mientras duran pueden llegar a ser hasta 100 millones de veces más brillantes que el Sol. Todo eso se consigue en un acelerador de partículas. Estos pulsos de rayos X están hechos de luz, y la luz respeta la ecuación de Helmholtz. Si usted detecta los rayos X que pasan a través de las distintas partes del nácar de una ostra con el sensor apropiado, usted puede ir reconstruyendo, gracias a la ecuación de Helmholtz, la distribución de los átomos y moléculas que desviaron a ese pulso ultraintenso de rayos X al pasar por el cuerpo de la ostra. Puede hacer una reconstrucción tridimensional a nivel molecular de la estructura del nácar, de una manera vagamente similar a la forma en la que los rayos X normales en un sistema de tomografía permiten generar rebanadas con detalle del interior de nuestros cuerpos. Con esta luz ultraintensa y ultradirigida, usted puede ver detalles a nivel atómico y puede ver cómo están organizadas las estructuras moleculares del nácar. Y lo que encontraron estos investigadores es que la perfección de ese nácar es dinámica. Cuando usted ve el nácar que formó la ostra cuando era joven, cuando estaba naciendo, encuentra que las estructuras moleculares de carbonato de calcio y proteína eran caóticas. El nácar en estas circunstancias es frágil. Sin embargo, con el paso del tiempo, por la forma en la que van interactuando estas líneas de crecimiento de nácar, que son generadas
de manera aleatoria por un montón de células, de alguna manera estas células se van sincronizando su trabajo para ir construyendo variedades de nácar cada vez más estables, cada vez más uniformes. Mientras más uniforme es la estructura del nácar, mientras más uniforme es la distribución de proteínas y carbonato en el nácar, más duro se hace el nácar. Y parece que las células de estos organismos van aprendiendo a sincronizarse para producir estas variedades de nácar ultraestables. Este descubrimiento ahora nos permite empezar a buscar en la estructura genética de estas células qué es lo que les permite sincronizar su trabajo para producir ese nácar de ultra alta calidad que encuentra usted en la parte final de las ostras. Y eso a su vez podría permitirnos en el corto plazo aprovechar ese conocimiento en fábricas que puedan producir sustancias precursoras para lo que sería la nueva pasta para rellenar caries del futuro. La nueva pasta que serviría para reconstruir huesos de una persona que ha sufrido un accidente. O la nueva pasta que podría servir para reemplazar parcial o totalmente al concreto que utilizamos ahora en muchas edificaciones. El concreto, a final de cuentas, es carbonato de calcio con algunas cosillas más que extraemos de una roca rica en carbonato que llamamos roca caliza. El proceso de producción del concreto, bueno, del cemento que sirve para hacer el concreto armado, es muy agresivo con el ecosistema y el concreto final no es fácilmente reciclable. En principio, y esto ya es una proyección a futuro, este conocimiento podría servirnos para generar estructuras de carbonato de calcio, que es la esencia del concreto normal, pero utilizando los secretos moleculares, los secretos arquitectónicos del nácar. Podríamos reemplazar, en menos palabras, al concreto por nácar. Y podríamos empezar eventualmente a construir casas e incluso ciudades hechas de perla. Ciudades hechas de un material inmensamente más resistente que el concreto y mucho más reciclable, mucho más amigable con el ambiente. Y todo esto como consecuencia del trabajo realizado por personajes como Helmholtz a mediados del siglo XIX. ¿Quién habría imaginado que esos cuantos garabatos en un papel que puede usted ver en la Wikipedia, ya le describí cómo, podrían ser la base para el desarrollo de una tecnología fabulosa que podría cambiar el aspecto de nuestras ciudades para siempre? Por cierto, la misma tecnología que permitiría hacer nácar artificial aquí en la Tierra podría servir con facilidad en Marte. La materia prima está allí, hay un montón de dióxido de carbono listo para ser utilizado por los primeros colonos marcianos. Gracias, de manera completamente inesperada, gracias al extraordinario talento y a la vocación humanista de científicos como Helmholtz, gracias a la colaboración de los enormes talentos de muchos científicos cuyos nombres casi nadie conoce, en el futuro cercano, quizá los primeros colonos marcianos podrían habitar en casas hechas de perla. Es un pensamiento que seguramente haría feliz a personajes como Ray Bradbury. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem, Facebook Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.